Muy buenas chicos, aquí Heaven G con un nuevo video para el canal chicos, y esta vez vamos a estar hablando sobre la nueva misión que salió en Snow Highland y obviamente muchísimas cositas que encontré por ahí que se las voy a estar enseñando a ustedes y las vamos a estar aclarando para que ya se ordene todo, ¿no? Como la construcción de los puentes, etcétera, son cositas que pues literalmente hay que aclarar porque imagínense ustedes tener el mapa lleno de puentes. Pues la verdad chicos, les voy a estar aclarando esto mucho más adelante, pero vamos a comenzar con lo que es la misión de Snow Highland y vamos a tratar de deducir las cosas que van a pasar a futuro en nuestro mundo de Life After. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que salga uno de mis videos y sin más que añadir, vamos a ello. Y bueno chicos, comenzamos con lo que es la misión Snow Highland. Como ustedes podrán ver, salí muy lejos en el mapa, pero bueno, vamos a estar caminando y vamos a estar conversando sobre algunas cosas, las cuales son el nuevo auto que van a poner según... yo espero que sea un auto que pues lo podamos tener, quizás sea pay to win, que eso no hay que quitarle el mérito, ¿no? Porque es que, wow, dos Quickscope seguidos, eso es para que vean lo fácil que es jugar a cuatro dedos, pero bueno, ni modo. Vamos a tener lo que es un nuevo auto según vi varias cosas, imágenes, etcétera, pero también si no han visto lo que son los videos anteriores sobre las temporadas, o sea, sobre la temporada 3, pero yo saqué alrededor de 4 partes, que si no las has visto, te invito a que las veas para que puedas entender sobre las cosas que estoy hablando aquí, y así, pues tú estés más informado y cuando vengas a este video lo entiendas, porque hay cosas que quizás no mencioné al 100%, pero están detalladas al 100% en el video anterior. Así que bueno chicos, vamos a seguir lo que es el camino nuestro, ¿no? Para comenzar la misión y vamos a hacer un pequeñito corte, o creo que no vamos a necesitar corte, la verdad, ¿no? Ya llegamos bastante rápido, pero bueno, vamos a poder acercarnos para ver en qué se va a basar esta misión. Me fijé que es muy corta, es más corta que las anteriores, así que bueno, siempre aceptando las dailies automáticas, ya saben, pero ni modo. Vamos a verificar, entonces nos ponemos aquí, luego tenemos que hacer el check-in, según aquí me dice. Bueno, ahí veo la máquina. Nos acercamos a la máquina y hacemos el típico check-in, ¿no? Que hay que hacer antes de cada misión y todas esas cosas. Ya hicimos el check-in, ahora hablamos con el tipo. Las tierras altas nevadas siempre han sido de Garrison. Aunque comenzamos a trabajar juntos, es mejor que no estés por estos alrededores. Y también me amenaza el ojos de gatos. Me dice que no ande por estos alrededores. Vamos a ver qué yo le voy a responder, porque espero que sea un texto bastante sádico, ¿no? Algo, uf, tú sabes, para ver si peleamos aquí. A ver, yo lo que le muestro es la recomendación de la ciencia de lo que me dieron en Sandcastle. O sea, un papel que me dieron allá, yo se lo estoy mostrando a él para ver, para que él sepa que yo soy de los que son recomendados, etc. ¡Oh, y él lo rompe! Él rompió el papel que me dieron. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Este papel de recomendación no significa nada para mí. Yo solamente confío en mi propio juicio. Aunque podemos cooperar, pero eso no significa que vamos a dejar de ser enemigos. Esto solamente es para construir un mejor futuro. O sea que ya tú sabes, no se le puede dar la espalda a este. No se le puede dar la espalda a este. Hay que tener cuidado. Bueno chicos, luego lo que vamos a hacer es ponernos la ropa de guardián. La verdad, hay que literalmente ponérsela y llegar al otro punto del mapa, que vamos a tardar más que la mascota de Bob Esponja caminando, debido a, como ya puedes saber, tenemos esta ropa pesadísima. Así que si él piensa que me va a ganar una pelea después de haber roto mi papel con esta movilidad, lo veo bien feo. Lo veo feo al tipo. Al ojos de gato, ese que me habló malísimo y me rompió mi hoja de recomendación. Yo espero que aquí me den una puta hoja de recomendación, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien. Vamos entonces, chicos, seguimos caminando por aquí. Vamos a esperar a llegar. Vamos a hacer un corte mejor porque esto me desespera. Bueno chicos, luego que estamos aquí, nos debemos de quitar la ropa de guardián y debemos de hablar con estas personas que son los encargados ya de lo que es lo nuevo que va a pasar en este mapa, ¿no? Digamos, la nueva colaboración de ellos con el nuevo mundo. Pues como ustedes sabrán, es el auto amarillo, ese que salió ya en todas las páginas. No hay ninguna novedad. Voy a ver si luego encuentro un videito y se lo puedo poner ahí más o menos. Pero por ahora no encuentro video. Más que los que le puse en los videos anteriores, que los pueden ir a ver en las
partes pasadas. Así que vayan y chequen eso por si acaso tienen curiosidad de cómo funciona este carro amarillo, que por ahí tenemos un videito cortito de ello. Así que bueno, chicos, aquí estuvimos hablando, la verdad es mucho texto, por eso no me puse a traducir nada, pero simplemente esto habla, chicos, sobre los cambios que se van a hacer en el mapa. Y también hay un encargado aquí de estos tres, que es el encargado de los cambios. Entonces ese es el que habla sobre lo que es, como digamos, él como que te hace una pregunta y te dice como, ¿no crees que es mejor andar en carros en la nieve? Y cosas así, como que te hace ese tipo de preguntas, así como para darte esas incógnitas. Y aquí, chicos, está el nuevo vehículo que va a salir pronto. La verdad se ve bastante chulo y esperemos que tenga una mejor, digamos, un mejor manejo, ¿no? Que no sea como las típicas motos que doblan así bien, bien feo. Y bueno, luego de hablar con estos guardianes, simplemente tenemos que volver a donde el grosero, ¿no? A donde esté este tipo aquí, a ver, ni siquiera le voy a hacer caso. Y aquí tenemos algo, vamos a verificar eso. Para no confundirlos, cuando estás hablando con uno de los guardianes, él hace una pregunta sobre cuáles son las cosas que más te impresionan del mapa. Yo elegí la que sea, ¿no? Y me aparecieron estas cosas. Me habla sobre de la cabina, que está toda cubierta de nieve. Y también me habla de lo que más impresiona es este animal, que es el Jack Herd. Así que ya ustedes saben, este es el animal que más impresiona del Snow Highland. Y también, como pueden ir viendo aquí, me habla de lo que es ese clima frío, ¿no? Que es una impresión bonita, al menos para mí, que esto sí yo lo elegí, porque de verdad que se ve bien con los gráficos altos. Y bueno, chicos, como ustedes saben, luego le dan a reclamar para que tengan ahí la premiación por esta pequeña misión. Y como ustedes van a ver, esto se va a ir llenando. Tenemos Seamless World, tenemos Free Building, tenemos New Vehicle. Y ahí ustedes podrán ver las cosas nuevas que van saliendo. Así que vamos a pasar a la información importante. Bueno, chicos, como ustedes sabrán, ya tenemos lo que es el video oficial desde la página de Life After. Y la página también está modificada. Este es el video oficial ya mostrando todas las cosas y los cambios de clima como hablé en el video pasado. Y pues ustedes pueden ver ahí que van a poder andar en moto y todas esas cosas, construir puentes. Como ustedes pueden ver, ellos están, digamos, en dúo, ¿no? En equipo, y ella construye el puente para que él pase. Es algo súper interesante. Luego ellos se van y pues la verdad se ve bastante bien. Va a haber que tener una moto obligatoriamente en este juego para poder disfrutarlo mejor. Y bueno, chicos, como ustedes pueden ver, perdonen también la calidad, estas son imágenes nuevas que han estado saliendo. Miren cómo más o menos se dobla el puente y cómo se van a construir. Y son imágenes que la verdad se ven bastante bien, tienen buena calidad. Y estas imágenes son también oficiales de la página de Life After, la cual pues las disfruté bastante cuando las obtuve. Y la calidad en la que están en mi celular, no sé por qué aquí se ponen así como que no tienen una calidad full como la tengo yo en mi teléfono, pero ya ustedes pueden imaginar si también pueden entrar a la página de Life After. También recuerden que tenemos The Purple Cornflower y tenemos la Autumn Helenium. Estas dos flores las cuales vas a poder obtener al precio de 2000 de oro y 10000 de oro por 5. Pues vamos a verificar más o menos, esto es lo que sale, es como un té de flores. Vamos a ver también lo que da ese té de flores. Bueno, esto es lo que te va a ayudar cuando te lo tomes, es a liberar toxinas, según lo que dice, ¿no? Y también te va a ayudar con la visión. Y obviamente, pues aquí tiene las cosas que te va a dar como daño de combate y también te va a dar movimiento, o sea, te vas a mover más rápido. Así que no sé qué es lo que tenga este té, pero Life After, te estás pasando, ¿eh? Bien, tienes que dejar el hemp, Life After, porque le estás poniendo hemp a la comida. También, chicos, aquí tenemos un video, que este sí se ve bien. Esto es un video sobre una moto que puede correr, así literalmente se acelera por el agua, así como ustedes pueden ver. Tanto es todoterreno, 4x4, tierra, agua, que está bastante bien y se le ve que cuesta un montón porque aquí hay dinero, ¿eh? Aquí no es que te vamos a regalar esto gratis, que eres el jugador más bello del mundo. No, 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 aquí hay dinero. Y como ustedes pueden ver ahí, chicos, de esas maneras es la que se construye el puente. Por ejemplo, tú lo pones en la posición que desees y lo vas a poder construir. Y en algo que te dejo dicho es que no se va a poder construir puentes donde quieras. Simplemente son en lugares específicos que vas a poder hacerlo en caso de que no estén ahí, y en caso de que estén ahí vas a poder cruzar sin problema. Y bueno, chicos, como podemos ver aquí, vemos una definición también de los zombies. Dicen que van a ser más inteligentes, que incluso se van a disfrazar. Esa parte me da miedo, pero que van a ser mucho más inteligentes y rabiosos, y también hasta si ellos tienen que atacarse entre ellos, lo van a hacer, van a tener hasta confrontamiento entre ellos. Así que ya ustedes pueden saber cómo vienen estos zombies.
También la banda de zombies, es decir, los grupos, como ustedes pueden ver aquí, esto es un solo grupo. Los grupos de zombies van a aumentar, va a ser mucho más costoso matarlos, porque antes eran grupos de 5, de 6, hasta 7, 8 zombies, pero ahora vemos más de 16 zombies y la verdad que está bastante fuerte para la durabilidad de nuestras pobres armas, pero ni modo, a darle y se ven bien al... Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si encuentro más cosas, les hago otra parte del video para que así tengamos muchas partes y vamos a estar hablando y recreando todas estas cosas. Sé, chicos, que he estado atrás con los tutoriales y las guías, pero estas cosas también son importantes para nosotros saber qué es lo que viene para nuestro juego y así estar enterados al 100%. Recuerden, chicos, seguir suscribiéndose, apoyando estos videos que son bien importantes y compartiéndolos con los amigos. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre dan a los videos y espero que estas informaciones les sirvan para que podamos discutirlo en los comentarios. También recuerden que tenemos Discord por ahí, si quieren hablar conmigo, respondo al toque. Si no respondo es porque estoy un poquito ocupado, pero ahí me van a tener privadamente por si acaso alguna pregunta o lo que sea. Y bueno, les deseo un buen fin de semana, que Dios me los siga bendiciendo, que Dios me los siga cuidando del coronavirus y que sigan apoyando el canal. Muchas gracias, siempre me sentiré agradecido y estén atentos a las historias de comunidad, que ahí siempre hago unas preguntas importantísimas para el canal y para darle calidad a ustedes siempre. Y pues bueno chicos, se me cuidan, ahora sí me despido, buen fin de semana, cuídense del coronavirus.